Buenas noches. ¿Hay alguien por aquí? Hello. Good evening. Hi, everyone. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Ana, how are you? So-so. Ajá, ¿y qué es lo que le pasaba, Luisana? Ay, queriéndome morir, anda. ¿Qué le pasó? Fíjese que padezco de migraña y entonces me dio una crisis. Ay, sí. Y, eso, y me llevó al seguro. Eso dicen que es terrible, pero, sí, pero cuando le pusieron el catéter, se sintió mejor con el intravenoso. Sí, como ahí más rápido. De inmediato, ¿verdad? Sí. Ok. Pero qué bueno verla por acá, Luisana. Bueno, okay. No me está viendo porque tengo apagada. Sí. La voy a encender solo para que me mire porque estoy bien sí, relajada. Quiero verla. Ah, vaya, es mejor que esté relajadita, sí. Ok. ¿Y ya no le pusieron más inyecciones ahora? No, hoy solo he tomado el medicamento. Uh-huh. Ok. Espero que siga mejor, Luisana. Oye. Gracias, teacher. Que se recupere pronto. Gracias. A seguir la dieta. Ay, sí. Uh-huh. Eso es bien importante. Ok, yes. Sobre todo no estresarse para que no le duela la cabecita. Eso sí es imposible. Sí. Sí. Y los dolores son terribles. Sí, sí. Me imagino que debe ser como el dolor de la vesícula, porque yo casi que me morí con ese dolor de la vesícula, pero ya me la sacaron. A mí también. Es como que va a tener un bebé. Ay, horrible. Sí, y así dicen que es ese dolor de la migraña. Sí, es insoportable. La verdad es que uno no aguanta ni que le estén hablando, ni la luz, ni los sonidos. Nada, nada. O sea, uno quisiera estar en total aislamiento, sin oír nada, sin ver nada. Sí. Sí. Bueno, que siga mejor, Luisa. Gracias. Ok. Let's start the class. Solo estamos nosotros, no han venido muchos ahora. Ok, vamos a iniciar. Les voy a presentar pantalla porque vamos a realizar unos ejercicios para hacer un repaso de lo que es los adverbs of frequency. Fíjense, vamos a hacer este repaso. No sé si puede ver mi pantalla, Luisana, y Ingrid Olivo está por ahí también. Hola, Ingrid. Sí, la veo. Hola. Hola, Ingrid. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, se ve. Muy bien. Sí, se ve. Ay, gracias a Dios. Ok, adverbs of frequency, review. What's the meaning of review? Repaso. Repaso, very good. Ok, adverbs of frequency, review. Ok, vamos a dar paso a esto para que vamos completando esos ejercicios. Vaya, primero quiero que piensen en estos ejercicios que están ahí y luego vamos a compartirlos. ¿Cómo sería la número uno? Bueno, ya sabemos qué son los frequency adverbs or adverbs of frequency. Ah, ya sabemos qué son. Vamos a ver. ¿En dónde, en la primera, en dónde se encuentra el frequency adverb? ¿Cuál es? Usually. Usually. Very good. ¿En la dos? Sometimes. Sometimes. ¿Y la tres? Often. Often. Okay. Number four. Never. Never. Five. Always. Mm-hmm. Pero solo Luisana. Okay. ¿Qué pasó? Okay. Number six. Hola, Jonathan. Welcome. También puede participar Jonathan. Estoy preguntando en las oraciones que están ahí desordenadas, ¿a dónde se encuentra el adverb of frequency? En la número 5, ¿cuál sería? Es always. Number 6. What is in the number 6? Hello. Often. Often. Se dice often. 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 No se pronuncia la T. Often. Number seven. Eight. Sometimes. Sometimes, yes. Number eight. Heaven.
Good evening. Welcome, Jonathan. Number 8, ¿cuál sería? Usually. Usually. Number 9? Always. Always. Number 10? Never. Never. Very good. Ahora, vamos a ordenar las oraciones. ¿Cómo quedaría la número 1? Número 1. Ajá. Ah, ya vinieron más. Welcome. Sí, ya vinieron más. Marlene está viniendo. Ok, vamos. Number 1, ¿cómo quedaría esa oración? Ajá. Number 1. ¿Qué va primero? No les escucho. Sería, teacher, Sally es el nombre de la persona. Sally, sí, es el nombre de la persona. Eso va primero, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sally. ¿Sally qué? Y usually. Usually. Goes. Goes. At. To bed. No. At. Goes what? ¿Qué va después del goes? Sally usually goes. Goes va a dónde? Después de Sally va to bed 10 o'clock. Ok, quedaría así. Vamos a ver si ustedes la ordenan en su mente de la misma manera. Quedaría de esta manera. Permítame. Ok. Sally goes to bed at 10 o'clock. Así quedaría. ¿Ok? ¿Así la pensaron? Yes or not? Hello. ¿Así pensaron la oración? Sally goes to bed at 10 o'clock. No, ¿verdad? Casi. Ok, vamos a la number 2. ¿Cómo quedaría la número 2? He sometimes eats yogurt for breakfast. Ok, se dice breakfast. Breakfast. Repeat, breakfast. 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 Ok, entonces sería. He sometimes. Ok. He. Uy, espérenme, que esta no se mira. Ok. He sometimes. Ajá. Eats. Eats. Yogurt. For breakfast. 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 Break. Repitamos. Break. Break. Breakfast. 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 Hey, ya vinieron más. Welcome. Bienvenidos los que están entrando. Estamos repasando lo que son los adverbs of frequency. Vale, siguiente. Están desordenadas acá y ustedes la están ordenando. Jonathan dijo, he sometimes eats yogurt for breakfast. Sería la número 2. Vamos a la número 3. ¿Quién quiere ayudarme con la número 3? Jasmine, ayúdeme. Ordenemos la número 3.
Okay, teacher. Son horas. Ay, se le está cortando. O es a mí que se me está cortando. Son oraciones. Sí, son oraciones. Tiene que ordenar. Tiene que ordenar las que están ahí. La número 3 está desordenada. Ordénela. ¿Por qué se inicia? Con auxiliar. No, porque no es pregunta. Con el pronombre Mary. Ah, no, ese es un nombre, no es un pronombre. Y se dice entonces, Mary. Mary, ¿qué pasa con Mary? Sí, perdón. Ajá. ¿Qué sigue? Mary. Hurry up. Rapidito, rapidito, rapidito. ¿Qué tenemos con la? Pero está diciendo que Mary. Mary, ¿qué sigue? Les había dicho en la vez anterior que vimos este tema que después del nombre o pronombre siempre va a ir el adverb of frequency. ¿Ok? Y ahí dice Mary, ¿qué sigue? Doesn't. Muy bien. Doesn't. ¿Doesn't qué? Jessica participó, ¿verdad? Tiene con todo Jessica. Ok. Mary doesn't. Sí, usted fue, ¿verdad? Mary doesn't. Sí, yo fui. La felicito. The morning. ¿Cómo sería, Jessica? The Mary doesn't watch TV. Mary doesn't often watching TV in the morning. Let's watch it. Let's watch. Watch. Watch TV in the morning. ¿Así quedaría? Mary doesn't often. Mary doesn't often watch TV in the morning. Muy bien, Jessica. Un punto para las chicas. Vale, ¿quién quiere participar? Ajá. Quiero ver. Hey, ya vinieron bastantes. Venga. Bueno, no, venga. Participe Marlene Ángel. Vamos, Marlene. ¿Cómo quedaría la número 4? Están desordenadas. Usted la va a ordenar. Marlene, Ángel. Bueno, aquí vamos a estar esperando hasta que nos conteste. Marlene. Ahorita le contesto. ¿Cómo quedaría eso? La quiero hacer, vamos a ver, la number 4. Dice, never to you that go in July park. Está bien desordenado. ¿Cómo quedaría? Ajá, Marlene. Marlene. Ahorita. Jessica, ¿me ayude? ¿Cómo quedaría la número 4? You never. Muy bien. ¿Por qué? ¿Se utiliza primero? Teacher. Julie. ¿Se puede comenzar you never? Sí, porque estamos Julie. Hablando de oraciones. You never. ¿Qué? You never. Ajá. Go. Ajá. You never go. Go. In Julia to the park. Go what? No. Go? Go? No. You never go? Espérame, que se inicia con mayúscula. To the park.
Julia. You never go, ¿qué? Es la número 4. Aquí, July, no Julia. July es el mes de julio. No le entendía cuando decía Julia, no veía ninguna Julia. Vaya, you never go July. Nunca vas en julio. ¿Eso quiere decir? Al parque. Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría? Number 4. Go. Ajá. Vale, le voy a ayudar. You never go to the park. To the park. To the park. Es difícil, mis chicos. You never go to the park. You never go to the park. ¿Qué sigue? In July. In July. Pero les tomó casi 2 horas de responderme esto. Ok, número 5. Vamos. ¿Cuál sería la número 5? I always. Ajá. Don't play game. Computer. No les entiendo. Don't qué. I don't always. No se puede decir don't always, no. Vuelvo a repetir, después de los pronombres siempre tiene que ir el frequency address, después del nombre o de un pronombre. En este caso hemos utilizado un pronombre he, un nombre Mary, otro pronombre you. Después de esos van los frequency address. Después de eso. Esa es la regla. Entonces dice, you never go to the park in July. Dice, ¿verdad? Never go to the park in July. I always don't. ¿Don't qué? I always don't play computer game. Ah, ok. Okay, I always don't play. Okay, computer games. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Jonathan. Pero ahí está mal. En la oración número tres, no era Mary often doesn't. No. Es Mary. Mary doesn't often watch. ¿Ok? Esa está correcta. También la 4. Con la 5 estoy teniendo dudas. I always. Ok. Pero yo creo es que un la. Juego de computadora. Sí, yo creo que en la computadora. En la número 5 sería I don't always play. I don't always play computer games. Ok. Número 5. La voy a colocar acá. ¿Cuál sería la número 5? Ajá. Entonces sería I don't always. No, I always don't. Ah, no, esa es la 5, sí. No, esa estaba bien. I don't always. Okay. No, pero no. Sería I don't always play. I don't always play ¿qué? Computer games. Okay. I don't always play computer games. Ahí está. Okay, number 6. ¿Cómo quedaría la number 6? She often
She often. 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 Se hace often. ¿Esa es la número? She often. Six. ¿Qué número es esa? La seis. No, es she does. Ey, ajá. Aquí dice she does often school after. She does ¿cómo often, sería? No, she does often homework after school. Ajá, permítame. ¿She qué? She does often homework. ¿Te escuchan bien? After school. ¿Le escucharon bien a Jessie? ¿Hola? Se le cortó por un momento. Se le corta, ¿verdad? But she doesn't no. Often, ¿qué? Homework after school. Ok. She does often do her or his. Su significa her or his. Su. I always, no, pero sería, she, ¿cuál me está diciendo? Las seis estamos haciendo. Sí, pero Jessie me dijo, she does often do hair. ¿Cuál me estaba diciendo Jessica? No, no me dijo así. ¿Otra vez, Jessie? Es que no le escucho bien. She does often homework after school. She does often homework. ¿Así? ¿Sí? Hola. Sí, yes, teacher. Okay. No sé, ¿verdad? Sí, es para analizarla. She does often homework after school. Es al revés acá. She often does. ¿Ok? Ok. She often does. ¿Ok? She often does homework after school. Pero casi, Jessica, la felicito. Solo era cambiar las dos partes. Vale. Y en la que hicimos arriba, I don't always play computer games. Esa está bien. Solo es, no llevaba, no lleva aquí, pero no lo puedo borrar. La C, games. Y aquí se me fue una S. No. Se me fue una N. I don't always play computer games. She often does homework after school. Esa está bien. ¿Por qué número vamos, chicos? Seven. Uh-huh. Todos tienen que participar. ¿Cuántas personas hay aquí que no oigo ni un ruido? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay siete personas y de las siete solo una está participando. Imagínense qué decepcionante. Vamos, número siete. Yo quisiera que todos hablaran al mismo tiempo. No importa, pero quiero escucharlos hablar. Tengo que estarle sacando a puras cucharadas cada cosa. Vamos, número siete. Qué poquito sabemos. ¿Ah? Qué poquito sabemos. Sí, hay poquitos, pero igual tienen que participar, ¿verdad? Vale, vamos. La número siete, ¿cómo quedaría? Kevin. Ajá. Sometimes. Todos tienen que participar. Kevin, sometimes. Kevin, sometimes. ¿Qué sigue después del adverb frequency? Thanks. ¿Qué es play? To the bus. Take the play? Bus to school. ¿Qué es play? Bus. No cuál es el significado, sino que qué es. Es un verbo. Kevin, sometimes, ¿qué? Es un verbo. ¿Cuál sería? Takes. Ok, Kevin take, sometimes. ¿Cómo tomar? Takes. Toma, sí. Takes qué. Kevin sometimes takes
The bus to the school. Sí. Muy bien. Número 8. Aquí vamos a escribir la número 8. ¿Cómo sería la número 8? They don't usually drink coffee. Ahí está. ¿Qué número es esta? 8. Okay, ¿y la 11? No, la 9. Washes my his dad always teeth. ¿Qué significa? My dad always. No. Let me see. Number 9. My dad always brushes. Es el número 9, ¿verdad? Yes. My dad always, always qué? Brush his teeth. My dad always. ¿Y esa dónde quedaría? Ah, el número 9. Brushes. My dad always qué? Brushes qué? His teeth. Así se escribe. Ajá. My dad always brushes his teeth. Ahí está. Siguiente oración. She never eat burgers for lunch. Okay. She never eats hamburger for lunch. Esa es la 10. La 11, no hay 11. Ok. No, no se ve. No dice hamburger, dice burger. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Hamburger y burger. Ok. Vale, vamos a revisar. Me ayuda a leer Jessica, la número 1, la 2 y la 3. Vamos a ver. No estaba cuando empezó la 1, supongo que es la de Rosa. No la puede ver. She sometimes eats yogurt for breakfast. Uh-huh. ¿Dónde? ¿La primera es la que está arriba? Oh, no, sí. Sally goes to bed at 10 o'clock. Ok. ¿Y luego la moradita? En la 1 faltó usually, teacher. ¿En la 1? Yes. O sea que no es no he sometimes, sino que es. La 1 es. Sally. Pero no le puso el usually. La 1, la que está en rojito. La que está arriba. Ah, es que fíjese que mis teclas me tapan todo. Porque aquí tengo todas las barras de herramientas y tengo que estarlas moviendo del lugar. No sé si ya han usado ustedes Zoom. Sí. Como host. Aparecen unas herramientas acá, por eso es que yo lo puedo poner de colores, que aparecen otras herramientas acá abajo. Entonces tengo que estar moviendo todo para poder verlo de arriba. Vaya, entonces dice Sally goes to bed at 10 o'clock. Ajá, ¿qué más? Misana, léame la moradita, por favor. He sometimes eats yogurt for breakfast. Good. Vilma.
Continue. Hi. ¿Con cuál, perdón? Number three. Three. Mary doesn't often watch TV in the morning. Good. Jonathan, number four. You never go to the park in July. Okay. Jasmine, number five. I always don't play computer games. Mm-hmm. I don't always play computer games. Ajá, I don't creo always. Que dos veces la tiene escrita. Ajá. Dos veces sí. Está escrita. Es que, es que dice, I always don't play. No estaba correcta. Y ya no la podía borrar. Oh, okay. Entonces es, I don't always play computer games. Pero el always se escribe como el de arriba. Solo que tuve ahí un error, dos errores de ver. Vaya, siguiente. Number six, léalo, Alba. Mute, tiene mute en su micro. Teacher, buenas noches. Acabo de llegar. No, no sé qué están haciendo. No puede ver la pantalla. Sí, pues, sí, están leyendo nada más, ¿verdad? Sí, solo leyendo. Vaya, léame la que sigue. How often? She do homework after school. The number, teacher. Six. Six. Solo tiene que leer. She does often school after homework. She does often, dice ahí. No lo dice así. Lo que está en azul. Ah, ok. The six. No sé, the five. ¿Cómo sería? Ayúdenle, chicas. She often does homework after school. Muy bien. Vale, okay. Nos vamos a quedar hasta acá con esa parte. Veamos aquí, de you don't usually drink coffee, my dad always brushes his teeth. Teacher, ajá. Yo tengo una consulta. She never eats. Diga. Una pregunta. Este, en las oraciones, cuando usamos el negativo con los adverbios de frecuencia, siempre va a ir después del adverbio la negativa. Es que sí, del adverbio de frecuencia. Después, digamos. Déjeme ver. Como aquí en los ejemplos que ha puesto. No, va después del adverbio, va antes. Siempre va antes. De frecuencia, no, va después. Del verbo, sí, va antes. No, vaya, usted usa el pronombre más el auxiliar. Por ejemplo, en este caso, don't. Ah, sí, don't. Perdón, sería antes. Sí, va antes. Y luego va el adverbio de frecuencia y luego el verbo. Ese es el orden siempre. Cuando son negativas, ¿verdad? Sí, no, pero... sí, cuando son negativas. Porque cuando son positivas, no lleva un auxiliar. Solo dice, I always play games. ¿Ok? Ok. Another question? You have more questions? No? Vaya, vamos a ver cómo es ese pequeño esto. Ya no puedo regresar. Ok, pues sí. Vaya. Se terminaron los adverbs of frequency. No, porque aquí hay más todavía. Vale, hoy vamos a resolver este ejercicio. ¿Lo pueden ver? Espérenme que se me pasa. Este. How often do you... ¿Se acuerdan cuando hice esa pregunta? ¿Qué tan frecuente? Sí, ¿se acuerdan cuando lo hicimos? Yes, teacher. How often do you...
take a shower, for example. How often do you take a shower? ¿Qué me va a contestar? Hello, how often do you take a shower? Every day. Always. I always take a shower. I always. Never. Así está el orden. No solo never, always. Hay que contestar oraciones. Vale, ahora les voy a dejar un ratito esta página. Ok, sí, se la voy a dejar para que puedan observar. How often usted agarre dos dibujitos de los de arriba y escríbame una oración de cada uno. Okay. Para ver si la pueden hacer. Dos dibujitos de los de arriba, escríbanme dos oraciones. ¿Listos? Ready? ¿Están escribiendo sus oraciones? Irmita, ¿ya terminó? ¿Have you finished? Eso estoy pensando. Ok. Okay. Have you finished? ¿Quién dijo okay? Yo. Ajá. Vilma y después and then Jessica. Vamos. Okay. My sister usually go to the gym. Correct. ¿Cuál picture eligió? No, solo ninguna de ahí. Tenían que elegir dos fotos de las que están ahí. Imágenes. Ok, teacher, yo hice una. Ok. Jasmine? I often go to supermarket. ¿Cuál dibujo escogió? La muñequita que lleva a compra del supermercado. Okay. Entonces, ¿cómo sería la oración? I often es frecuentemente, ¿verdad? Sí, a menudo, frecuente. Y la pregunta es, ¿qué tan a menudo usted pasea a los perritos por las calles? How often do you walk the dogs? Or how often do you, puede inventar cualquier cosa. Vamos. Jessica. Oh, okay. How often do you walk the dog? Okay. What picture is? Sorry, teacher. Number one. Okay. How often do you walk the dogs? And number two, how often do you visit grandparents? Son abuelos, ¿no? Ajá. Pero si gustan, la de abajo la dejamos para después. Ahorita quisiera que me resuelvan la de arriba. How often do you visit grandparents? My parents. ¿Cuál escogió? Grandparents. Oh, grandparents. Las seis, ¿verdad? Number six. Okay. How often do you visit your grandparents? Muy bien, Jessica. Vamos hoy con Jonathan, que no participa. Vamos, Jonathan. Okay. How often do you meet your friends? Good. ¿Qué foto es? La número la ocho, última. Ah, la última. Yes. Okay, muy bien. How often do you meet your friends? Okay. Y eso es todo. ¿Ok? ¿Ya todos? No, faltó
La número cuatro. ¿Quién me ayuda haciendo una oración de la número cuatro? How often qué? Como no es piano. Do you play? Sí, es un piano. How often do you play an instrument? Okay, así, así podría ser. How often do you play an instrument? Or how often do you play the piano? Okay, bye. Hoy vamos a la parte de abajo. Pues sí. Complete with the words in brackets. Con las palabras que están en paréntesis. Deben de completar eso. Okay. Usted lo que va a hacer es escribir solo la respuesta en su cuaderno. I, usted va a escribir qué es lo que sigue. Son 9 en total. Ready? Have you finished? Vamos a ver, uno por uno. Le voy a decir el orden en el que me la van a decir las oraciones. Ok, uno por uno. Pero acuérdense de sus números, chicos. Número 1, Jasmine. Número 2, Jonathan. Número 3, Ingrid. Número 4, Vilma. Número 5, Alba. Número 6, Luisana. Número 7, Jessica. Y es todo. Ajá. Bye. A trabajar. Vamos, ¿quién es la número 1? Yo. I usually play the guitar. Okay, very good. She always do her homework. Okay, good pronunciation. I never play football on Monday. Okay. Why? ¿Por qué? Ajá. Okay. Siguiente. The five teacher. Teacher. No, ¿por cuál van? Four. Okay, four. Gilman is the four. Ajá. Perdón, perdón, no se escuchaba. No tenía micrófono, perdón. Ah, okay. Yo voy a hablar y no me escuchaban. sometimes stay home. You sometimes stay home. Okay. Thank you. What's next? Hardly ever do sport. Hardly ever. Hardly ever do sport. He hardly ever do sport. Number 6. ¿Quién le tocó la 6? Yo. They always play tennis. Number 7. She usually be late. She usually be late. Is, porque no puedes decir el be. El verbo to be se conforma por am, is y are. No puede combinar el be con ningún pronombre. I be, you be. Okay. Ajá. El be es el am, is, are. Entonces, ¿cuál sería? It's you. ¿Ah? Are. You are, ¿qué?
She usually is late or what? She usually are late. She usually is late. No puedes decir is are, late. Porque está hablando de una ella. Is. She usually is late. Is late. Okay? Hmm? She usually is late. Is. No puedes decir be late. Is late. Okay. Okay. But number eight. Lo dijo. Bye. Entonces sería, we hardly ever water the plants. Water the plants significa regar las plantas, ¿ok? Water the plants. Repeat, water the plants. Water the plants. Water. Do you have plants? Water. Yeah. Okay. How many do you have? So much. So much. Okay. ¿Y los demás no tienen plantitas? No. No, nadie, no cree. Yes. Vaya, participen. Vilma tiene una jungla. Very much. Too much. I have too much. Okay, too very, much. Very much. Okay, tiene demasiadas. Ah, pues vamos a la casita de Vilma que nos regale plantitas. A mí me gusta. My brother, ¿qué? ¿Cómo sería ahí? Sometimes. Watch. Sometimes watch. Pero no es watch, porque está hablando del brother. Watches. Watches. Uh-huh. Watches. My brother sometimes watches documentaries. Es watches. Repeat. Watches. Watches. Okay. Bye. Bueno, vamos a ir a la platform. ¿Tienen abierta su platform? Watches. Bueno, felicito a los que ya obtuvieron su diploma. Muy bien. ¿Quiénes ya obtuvieron su diploma? Yo. ¿Quiero ver? Sente la mano. Solo dos, solo Ingrid y Jonathan tienen su diploma. No, yo también. Yo también le levanté mi manito. Ah, pues vaya, voy a preguntar por quién no tiene su diploma. Yo no, ya, a mí no, Alba. ¿Quién no? ¿Y qué le pasó, pues, Alba? Lo he terminado, teacher. Hay que terminarlo. Ahora voy a terminar la noche. Sí, hay que terminarlo porque... hoy creo que es el último día para terminar eso. Ok. Mañana. Ajá. Yo creo mañana ya no hay mucho permisito para eso. O puede hacerlo, pero no sé. Tiene que sacar su diploma hoy. ¿Verdad? Sí, yes. Uh-huh. Ok. Vaya. Okay, ya no hay dudas respecto a los adverbs of frequency. Fíjese, algunos temas se confunden todavía, ¿verdad? Para dar ejemplos y no le gusta participar a algunos, es el problema. Vaya, pero vamos a ver. Listening, final exam. Vean por ahí. Vaya, eso es lo que hicimos en la clase de ayer, pero eso no. Así que esto lo vamos a resolver ahorita. Never I play soccer on weekends. ¿Cómo sería? Hello. Incorrect. ¿Cómo sería? Incorrect. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. ¿Quién da más? I never play soccer on weekends. Uh-huh. On weekends. Incorrect. ¿Está correcta? Incorrecta, Ticho. ¿Por qué? Porque está primero el... Never. Never. No sería se I never. Muy bien, no se puede decir never I. Es como cuando ustedes hablaron de sus comidas. I empieza por yo, del yo hacia afuera, ¿verdad? Bye. Entonces, no puede comenzar con el verbo o con el frequency adverb, no, nunca. Bye. Número dos, they usually study English at night. Perfect. Correct. Correct.
Correct. Sometimes. Incorrect. Incorrect. Mm-hmm. Incorrect. Number three, teacher. Ay, se me pasó. Vaya, permito. Vaya, aquí está. He often called her in the morning. Correct. You listen to me hardly ever. Correct. Mm-hmm. Correct. Ah, los que tienen vehículo le salió bien esto. You listen to hardly ever. To me hardly ever. Okay. Correct. Vale. Entonces, ¿por qué era incorrecta esta? Ayúdenme con la número 3. ¿Por qué estaba incorrecta? No, mira. Primero está el adverbio de frecuencia. No se puede iniciar con sometimes. ¿Y por qué salió incorrecta la U? Para mí, para mí. Never I play. No se puede decir never I play, ¿verdad? I never play. Muy bien. Ta-ta-ta-ta. ¿Qué pasó con esas? You listen to ¿qué pasó aquí? La 3 está mala. Pero fíjese de que la 3 usted puede decir, a veces me siento muy cansado. Sometimes. A veces ella se siente muy cansada. Sometimes she feels. Yes. ¿Qué dijo Luisana? Es así, este aparece como correcta. Sí, esa era correcta. ¿Es correcta? He often called her in the morning. Acá. Ajá. Es así, está bien, teacher, porque está primero el pronombre, luego está el adverbio de frecuencia. El adverbio de tiempo. El entonces esa la 4 sí es correcta, teacher. No. Porque no sí. ¿Sabe por qué? Porque no le colocaron la S al verbo. Ok. No le colocaron la S al verbo. Es, tiene que estar en third person, ¿verdad? Pero ahí sería problema de la plataforma, teacher, pero la oración está bien escrita. Problema de la plataforma. Esas oraciones ya están escritas, teacher. Plataforma, ¿por qué está dando problema? Regañémosla. No, está incorrecta. Es que usted tiene que decir aquí que si está correcta o incorrecta. Está incorrecta. ¿Por qué? Porque no tiene la S. ¿Ya? La respuesta era incorrecta. ¿Sí comprendieron esta parte? ¿Y la anterior? Yes. La anterior, sometimes she feels very tired. Esta estaba correcta y la pusimos incorrecta. ¿Ya? Yeah. ¿Sí? Yes, teacher. Y acá la última, okay. You listen to me hardly ever. No puede ir el hardly ever de último. ¿Cómo tendría que ser? You hardly ever listen. Muy bien, Jonathan. Muy bien. You hardly ever listen to me. No. Yes. You hardly ever listen to me. Listen to me. Mm-hmm. Okay. Bye. Okay. ¿Qué parte es esta? Choose the correct meaning of question. Bye. Estas son las WH questions. Vamos a seguirlo repasando en la siguiente clase. Okay. Bye. Pero no quedó duda sobre esto. ¿Quedó clara esta parte? Yes, teacher. ¿Sí? Mm-hmm. Yes. Yes. Ajá. Okay. Very good. Los felicito por haber entrado a esta clase. Son campeones que están hasta el último día escuchando clase.
Me supongo que algunos no entraron porque estaba cayendo tormenta. Y otros... Terrible en Santa Ana. ¿Verdad? Sí me dijeron que estaba cayendo una gran tormenta. Bueno, ayer estaba lloviendo demasiado. Ayer también, sí. Bueno, yo en mi lugar de vivienda no he tenido lluvia desde ayer, fíjense. Qué bueno. Salvador. Qué bueno, ahora ya digo qué bueno, ¿eh? Porque ya como que desespera. Y el ambiente ha estado bien fresquecito, gracias a Dios. Vaya, sí, chicos. Sí, yo sí, miren, hasta perdí la... ¿Perdón? Aquí donde vivo, sí, hasta perdí la placa de mi carro. ¿Hasta perdió la placa del carro? Sí, mucha agua. Y, ay, mi niña linda. ¿Y cómo va a ser? ¿Ya reportó todo eso? ¿Ya fue a hacer lo nuevo? Ya fui. Sí, ok. Very good. Ya fui. Ok. Se tarda mucho. Ay, sí. No lo puede andar así. No se puede, ¿verdad? Ok. Vaya, miren chicos, estamos ya, esta es la clase número 13, no, 14. No. Solo faltan dos clases. No. La última, la penúltima es mañana y la última es el lunes. Okay. Teacher. Okay. Hola. Ok. Yes, teacher. Yes, bye. ¿Cómo se sienten de haber terminado casi ya el módulo? Bien. ¿Sienten que han aprendido, aunque sea un poquito? He aprendido. Del 1 al 100, ¿cuánto se sienten que han aprendido? Hemos aprendido. Un 70%, me gustó. Un 60%, un 80%, un 90%. Un 80%. Ah, muy bien, 80 está bastante bien, ok. ¿Que les quedan dudas de algo todavía? Si tienen dudas, anótenlas. Les preguntan en los repasos. Ahorita están haciendo repasos. De una manera bien especial de dar la clase. ¿Perdón? Se entiende lo que Ah, sí, se entiende muy bien lo que nos explica. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Pero si tienen dudas, usted puede anotarlas y en las próximas... Vamos a repasar. En las próximas dos clases que quedan ya de repaso, porque estamos haciendo repaso ahorita, ¿verdad? Yeah. Saquen las dudas, ¿ok? Felicito a los que ya tienen su diploma. Jonathan, ¿ya tiene su diploma? Gracias. Yes. Los felicito. Yes. Yo creo que casi todos. Por eso algunos me entraron también. Quizás ya están como, ah, ya tengo mi diploma, ya no entro. Pero es necesario, ¿verdad? ¿Cómo? Ya se sienten bilingües con el diploma. Ya se sienten, sí. Pero está bien. Está bien, en inglés hay que creérsela, porque si uno es penoso, no avanza. Hay que creérsela y hay que tratar la manera de soltar esa lengua o enredarla más. El detalle es que el diploma está fácil. ¿Cómo? El diploma es fácil porque la plataforma le da la opción de poderse equivocar y repararlo. El detalle es de que no se le va a quedar si usted no recibe la clase. Muy bien dicho. Sí, lo importante es estar acá y estar practicándolo y hablando, ¿verdad? Leyendo, escuchando que la Miss, cómo se los corrige y todo. Eso es lo importante. Vaya, chicos. Que nos regañen. Que nos regañen. See you tomorrow. See you tomorrow. Que les haga bullying. Vaya, pues. Cuídense, pasen buenas noches. Adiós. Adiós, lindas. Adiós. Adiós, Jonathan. El único varón que queda por aquí. Bye-bye. Buenas noches. Que descansen. Bye, Jessiquita. Bye.